con este curso de homenajes al padre Membiel. Hemos invitado al doctor Rafael Braide Obeid para que exponga el tema Membiel y el Islam. En esta presentación voy a dividir un poco las cosas. En primer lugar, yo lo conozco a Braide desde hace 33 años. ¿Acordás? Sí. Bueno. Cuando fuimos convocados para una gran empresa por un gran decano que tuvo la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que fue Santiago de Estrada. Esa gran empresa era la Cátedra de Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, que duró 10 años. Desde que lo conocí a Braide, que fue en el año 90, hasta que cerró esa década y se cerró la cátedra también, y desaparecieron todos los profesores que la habían integrado, menos dos, de los cuales después voy a hablar. Buah. ¿Cómo era la metodología de esta doctrina social de la Iglesia que intentábamos exponerla en términos universitarios para evitar que la doctrina fuera una indigestión de encíclicas y de otros documentos que cada vez se han multiplicado más? Hacíamos tres preguntas. La primera era filosófica. Piper dice que la pregunta del filósofo es ¿qué son las cosas? ¿Qué es esto que yo tengo delante? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la sociedad política? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la cultura? ¿Hasta qué es la economía? Y teníamos una cantidad de discrepancias, me acuerdo, te acordarás, con los profesores de ciencias económicas que reducían la doctrina social de la Iglesia a los temas económicos. Era el trabajo, el salario, la empresa, y nada más, y no entendían todo esto. Segundo lugar, la segunda pregunta es en el orden natural, porque al fin y al cabo la doctrina social de la Iglesia también se apoya en el orden natural. ¿Cuál es el deber ser del hombre, de la sociedad, de la familia, de la educación, etc.? Y en tercer lugar, a esto, ¿cómo la revelación cristiana lo lleva a su plenitud? Estas eran las tres preguntas que teníamos que contestar. Esto era coronado, al fin y al cabo, por la gracia. Y esto, evidentemente, transformaba a los hombres. El otro día leía en un libro que traje de Francia una anécdota graciosa de un europeo que encontró un viejo bantú leyendo a la Biblia. Y le dice, ¿a dónde vas a ir vos leyendo eso que es obsoleto ya en Europa? Nadie cree en todas estas historias, nadie cree, ¿eh? Así no van a progresar nunca ustedes. Y el bantú le contestó. ¿Qué le contestó el bantú? Y le contestó, si este libro no hubiera llegado acá, hacía rato que te hubiéramos comido. Buah, esta es la verdad. Y bueno, ahí empezaron algunos problemas en la cátedra de Doctrina Social de la Iglesia con un profesor que empezó a postular todas las tesis contrarias al mantenimiento de las cláusulas religiosas de la Constitución. ¿Se acuerdan ustedes que en la Constitución había varias cláusulas, además del sostenimiento del culto católico? Y una de las cláusulas era
la evangelización de los indios, que hoy día en eso no cree ni siquiera la pastoral indígena. Y sin embargo, ha sido un gran progreso la evangelización de los indios. Estos periodistas, que son analfabetos locuaces, andaban buscando un indio puro, un indio puro. Y llegaron a los indios Vichí en el norte y se encontraron con el cacique de la Chumbita. Y entonces le dijeron, bueno, ¿dónde está el brujo? Brujo no tenemos, le dijo el indio. Ah, dice, bueno, y ustedes creen en los dioses, ¿no es cierto? Y dice, antes cuando estábamos medio dormidos, le dice el indio, sí, creíamos en los dioses, en el dios del agua que nos daba el pescado, en el dios del bosque que nos protegía, etcétera, ya mucho no me acuerdo, pero ahora que estamos más despiertos, creemos en Dios que hizo todas las cosas. Ahí está el progreso. ¡Buah! Y este individuo que formaba parte de nuestra cátedra, a la cual durante todos los meses de ese año fuimos a conversar y debatir sobre estos temas de la libertad religiosa, de la laicidad y compañía, nos traicionó, evidentemente. Y mientras el judío Manfred Schoenfeld sostenía las cláusulas constitucionales religiosas, este empezó a negarlas, con lo cual fue despedido de la cátedra. Yo le mandé una carta que se la leí, lo llamé, vení acá, por esto vos no vas a ser más profesor. Bueno, la tengo acá por si a alguno le interesa leerla. Esta fue una de las tantas causas por las cuales la cátedra se suprimió. Se suprimió. Y cuando se suprime la cátedra, bueno, hubo muchas protestas y compañía, pero dejaron de pertenecer a la cátedra, entre otros, Rafael Braide Obeide, Ignacio Casares, Juan Marcos Pueyrredón, Luis Roldán, José Luis Rinaldi, Eduardo Cisco, Gerardo Palacio Hardy, Guillermo Jacobucci, Ricardo Vaz de Chazal, Aurea Bascoy de Núñez, ¿te acordás? Sí. Pedro Gutiérrez Berizzo, Lucrecia Dumas, Enrique Aguirre, Carlos Manfroni y otros más. Bueno, ¿qué dijo el decano de esa época? Otro traidor, el decano de esa época. Un hombre cuya palabra duró 4 años. Cuando Santiago Estrada en su lecho de muerte se quejó por todo esto, dijo textualmente y lo escribió, como la materia estará a su vez a cargo del equipo de especialistas de notoria capacidad que dirige el doctor Bernardino Montejano, ello redundará en hacer descender los altos principios éticos a la praxis profesional. Bueno, este destruyó muchas cosas, entre otras, la cátedra. Así fue la cosa. Y después de 4 años, convocó a 2 de todos los profesores. A Gustavo Ferrari, el diputado que votó hasta la ley del género y la procreación asistida, y a Hugo Verdera, fueron los 2 profesores convocados. Todo lo demás se eliminó porque era molesto en ese nuevo ambiente. Gran destructor. En cambio, Braide es un gran constructor. Braide hace no mucho se hizo cargo de una universidad que se llama Universidad Católica de La Plata, que estaba destruida por malas gestiones anteriores. Hizo una gran tarea de construcción. Ordenó todo ahí. Le dio vida a la editorial. Yo no sé, hizo todo lo que se puede hacer humanamente en estas circunstancias del país. Por eso se tuvo que ir.
porque acá no se pueden hacer cosas buenas, este es el problema. Y entonces ahora destruyen todo lo que Breide hizo, como en la UCA destruyeron todo lo que había hecho Monseñor de Ricci, evidentemente. Y fíjense que entre los destructores arman para elogiar al destructor de la Facultad de Derecho de la UCA, que fue Alfredo Di Pietro, a quien le dieron el doctorado honoris causa. Y además los destructores, como pueden hacer cualquier cosa, se honran todos en modificar el diploma de un travesti y aparecen en todos los diarios. Yo lo que puedo decir de Breide es que lo conozco hace 33 años, que durante 33 años ha seguido con conducta, con muchas obras como Gladius, en la buena senda, que nunca ha renegado de nada, que ha hecho todo lo posible dentro de las cosas difíciles como están en la Argentina. Y acá tenemos un tema difícil, que es el tema del Islam. Y como los argentinos no entendemos mucho de esto, para que ustedes se den una idea, el año pasado estuvimos en el Colegio de Escribanos 2 meses debatiendo el tema del Islam. Yo me leí el Corán desde la primera página hasta la última, tratando de entender algo. Entonces lo convocamos a Breide, que es un hombre también de Medio Oriente. Breide, los ascendientes de Breide vienen del Líbano, de esta nación cristiana, de esta nación mártir. Hoy día en Siria, en el Líbano, en Irán, en Irak, te mueren todos los días cristianos en medio de un silencio espantoso. Y bueno, y alguien nos tiene que clarificar esto, porque el padre Membiel escribió 2 páginas, creo, sobre el Islam. Y entonces pensamos que lo mejor era llamarlo a Breide, que no solo viene de Oriente, sino que es un especialista. Y además, un ejemplo entonces de permanencia en sus convicciones, en sus ideas. Bueno, con ustedes el doctor Breide Huber. Muchas gracias. Muchas gracias por la generosa presentación y la amistad de tantos años para las buenas causas. Yo lo que voy a hacer con esta exposición es proponer al instituto caminos de estudio. No voy a dar ninguna conclusión, el tema es complejísimo, vastísimo, es como para ir poniendo la cuestión sobre la mesa y hacer un aporte en este sentido como un reclamo de estudiar el tema. Membiel dedicó muy poco escrito, pero muy importante, son más o menos como 9 conclusiones que podemos sacar de ese breve escrito de Membiel, que lo leeremos íntegramente porque son 2 párrafos nomás, pero se inscriben en toda una teología de la historia que, aplicando esas categorías de Membiel, pueden servirnos para desarrollar y reorientar el tema. Primero, lo que tenemos que hacer es plantear los interrogantes, que pueden ser mucho más que estos, de la discutida situación del Islam, que están muchas veces confundido con los árabes. Sí. Y es una de las cosas que aclara Membiel. ¿Cuál es el origen del Islam? Por ejemplo, digo las preguntas. ¿Mahoma o debemos remontarnos a Ismael, hijo de Abraham y Agar? ¿Es un pueblo bíblico, como dice Membiel, o es una herejía cristológica externa, como dice Hilaire Belloc? Las grandes herejías. ¿Es un puente entre el paganismo y el cristianismo que introdujo el racionalismo griego en Europa a través de Averroes en España y de las escuelas de medicina árabe de Sicilia, o por el contrario es la reacción de las culturas mágicas de Oriente contra el racionalismo greco-romano? O se han dicho las 2 cosas, que son racionalistas y son irracionales. Lo musulmán, más de 1.000 millones de almas, ¿se puede reducir a lo árabe, que son 200 millones,
y lo árabe, con sus tradiciones cristianas milenarias, arameas, coptas, caldeas, ¿se puede reducir a lo musulmán? ¿Prevalece su raíz ebionita, que quiere decir judeo-cristiana, ebión es pobre, o gnóstica, que buscaba un milenarismo terrestre y es por lo tanto una religión exterior, una ideología de poder, o tiene un fuerte contenido espiritual y místico? ¿Es la amenaza contra el occidente cristiano o es el último refugio de una cultura tradicional contra el materialismo occidental, sede de la cultura de la muerte? ¿Qué lugar ocupan los designios divinos de la lucha de los otros pueblos bíblicos, el paganismo, el judaísmo y el cristianismo, que luchan por la dominación mundial? Ahí es donde lo inscribe Menviel. Bien, esto sería como ir planteando los interrogantes. Ahora tendríamos que pasar a los textos. Son miles y miles, pero sintetizando cuál me parecen a mí los más importantes para ahorrar estudio. En primer lugar, no hay que empezar por el Corán, según Menviel, sino por la misma Biblia, para buscar la raíz bíblica como pueblo bíblico. Luego el Corán. Dentro de nuestros escritores, Santo Tomás de Aquino dedicó por lo menos dos libros. Uno, La Suma contra Gentiles, que va más profundo que el Islam, va a la raíz ebionita, porque el gravísimo problema que tenían era el posible alzamiento del sur de Francia, habían sido los salvigenses, la rebelión de los salvigenses, aliado con los musulmanes de Cataluña y de España. Y otro libro que escribió por un cristiano de Oriente, le pedía auxilio, que le dé razones de la fe, de Rationibus Fidei, un opúsculo que es una carta a un cantor de Antioquía. Otra obra importante de la cristiandad que se debe utilizar es la obra de Raimundo Lulio, que los quería convertir. Otra de San Juan Damasceno. San Juan Damasceno era el hijo del gran visir de Damasco que se convirtió. Nicolás de Cusa también tiene obras que son clásicas, como La criba alcoránica y Sobre la paz de la fe. Nicolás de Cusa era el canciller del Papa Pío II, Piccolomini, al cual Estrada dedicó unas memorables exposiciones en la casa de Ignacio Casares hace 30 años. Bueno, él proponía en el Concilio de Florencia una alianza con los árabes para frenar a los turcos, es decir, una alianza con el pueblo bíblico, era cuando estaba por caer Constantinopla. Que eso fue una constante en Europa, ¿no? El último exponente de esa idea fue Lorenz de Arabia, que lo mandaron a sublevar a los árabes contra el Imperio Otomano. Ahí hizo Nicolás de Cusa La criba alcoránica, una lectura del Corán como la de Montejano, tratando de buscar puntos donde poder hacer un diálogo profundo de la fe. Hay un libro sobre el pensamiento de Nicolás de Cusa de Francisco Rego, que es muy interesante, porque se puede dar también para un falso ecumenismo en el afán de buscar raíces comunes. Dentro de los contemporáneos, de los grandes pensadores nuestros, por ejemplo, Chesterton, en su viaje a Jerusalén, en el año 19, ya había sido la declaración Balfour, decía, no están resolviendo el problema judío, esa fue su conclusión, están creando el problema árabe. Y Lerbelock, habla de las grandes herejías y hace estudios profundísimos de que ¿por qué cayó la mitad de la cristiandad en tan poco tiempo? Era una cristiandad falsificada, sin duda. Todo el norte de África y patriarcados tan importantes como el de Antioquía y el de Egipto, que donde había habido escuelas tan importantes. El norte de África era importantísimo. Había estado San Agustín, Tertuliano. Y Alejandría era el foco de la cultura antigua, que ya era cristiana y cayó. Canals Vidal, que estudia el gran profesor tomista de Barcelona,
el hebionismo y la gnosis, también deberíamos mencionar a Miguel Asín Palacios, el gran arabista español, que está totalmente olvidado. Y sin embargo, España debe estudiarse en su integridad, porque España y el Líbano fueron los dos únicos países que le ganaron la guerra, o más o menos. Bueno, los libaneses siguen peleando hoy, 1300 años, pero España fue el único, sacando el Líbano, que pudo ganarle al Islam, y le llevó 800 años. Después de los otros países no han retrocedido. Sin embargo, es olvidado España por la gran inteligencia europea. Tenemos que leer ahora qué dicen las grandes universidades europeas, buscar autores que sean significativos. Y cada uno tiene inmensas bibliotecas de centros muy importantes. Por ejemplo, en Inglaterra, el principal pensador de Oxford es Hamilton Gibb, que escribió El Mahometismo, se llama así su libro, muchísimos libros, pero este es el más emblemático, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica en México y en Buenos Aires en el año 1952. Es el arabista de Oxford. Es el mejor libro para tener el esquema de lo que es el Islam, la expansión, Mahoma, el Corán, la doctrina, la ley, la sharia, la tradición, la interpretación, la sunna, la ortodoxia, el cisma, el sufismo. El legado del Islam, también de Oxford, editorial Pegaso, donde está Gibb y otros especialistas más, convocados por Sir Thomas Arnold y traducido por Enrique Tapia. Esto está en español también, del año 1944. Yendo a Francia, que es muy importante, está la obra de Luis Massignon, muy citada y comentada por Castellani, cuando habla de Al-Halá y descubre otra vertiente, la mística, porque en general la opinión predominante es la de una religión ideológica y exterior de dominación, como si fuera una ideología del poder. Sin embargo, Massignon descubre en el estudio de Al-Halá una mística muy profunda. La misma intuición tiene Roberto Hugo Benson en el terrible capítulo ese donde hablan de toda la filosofía, que es muy antinovelístico. Es muy bueno en El Señor del Mundo para los filósofos, porque es la revisión de toda la ideología, de toda la doctrina de ese tiempo. Y él teme muchísimo a la religión del sufismo. Es como una advertencia que hace Benson, mártir místico del Islam, Al-Halá. Está en español la obra de Massignon. A cargo de Herbert Mason, ha salido hace poco. Massignon era una persona descreída que la mandan a Medio Oriente, ahí tiene la fe, recupera la fe, llega a ser sacerdote católico del rito melquita, igual que el padre Balinia, así de la misa de San Juan Crisóstomo, y muere en el año 62. Siendo un importante consultor del concilio para la cuestión de Oriente. Albert Hourani, que es un libanés, pero que escribe en Oxford. Nació en el año 1915, creo que vive todavía, y vivió en Oxford y en Beirut. Y después, por el lado yanqui, está Said Edwards, que tiene un libro que se llama Orientalismo. Este es un palestino, pero que trabaja en las principales universidades norteamericanas, en Columbia. También nació en el año 35, es profesor visitante de Harvard y consultor del Council of Foreign Relations.
quiere analizar los casos de Gran Bretaña y Francia nomás. Y en su libro, que es muy importante, que se llama Orientalismo, hace una crítica tremenda de las posiciones inglesa y francesa, y nada más, lo cual le valió la protesta de los arabistas holandeses y de otros países. Y él dice que el objeto de su estudio es la conexión entre el orientalismo y el imperio, es decir, entre un tipo especial de conocimiento y el poder imperial. ¿Cómo se aplicasen esas, las categorías de coloniales dominantes, ¿no? Y mezclan el objeto de análisis con esa, con ese prejuicio, estos dos centros, el francés y el inglés? Pero en el prólogo a la versión española dice que él quiso exponer solamente el orientalismo como criticar al orientalismo de Occidente como una ideología imperialista o colonialista, y que no hablar bien del orientalismo occidental, sino hacer una crítica de eso que le parecía errado. Pero ahí él descubre la clave del asunto, que es el orientalismo español, aunque no se menciona él, que no es orientalismo, es arabismo, en este caso es algo mucho más concreto. Bien, esto podría ser como un panorama de estos grandes autores que resumen bibliotecas para conocer las distintas posiciones. Ahora vayamos al caso de Menviel, que es el tema central. Menviel tiene varios libros referidos a la teología de la historia. Uno es Tres pueblos bíblicos en lucha por el poder mundial. Voy a decir brevemente la tesis esta porque el caso del Islam lo inscribe después en esta tesis. Él dice que hay tres pueblos bíblicos, que son el pueblo pagano, el pueblo judío, como van apareciendo, y el pueblo cristiano, que luchan por el poder mundial. Que en Cristo es la superación, el verdadero príncipe de la paz. No desaparecen las oposiciones en los conflictos, porque en Cristo no hay ni griego ni judío, ni varón ni mujer, ni amo ni esclavo en la cristiandad, aunque todas esas culturas se alcanzan a sí mismas en Jesucristo. Por ejemplo, la cultura judía y el pueblo judío ha sido elegido para recibir al Mesías, pues se alcanza a sí mismo, llega a recibirse y a graduarse cuando acepta al Mesías. La cultura griega es la cultura que busca la razón y el logos, y se alcanza a sí misma fuera de sí misma, no en la inmanencia de su cultura, sino en la trascendencia, cuando el apóstol San Juan dice que Cristo es el verbo, se presenta como verbo, como logos. La cultura romana, que es la otra gran cultura pagana antes de Cristo, que busca la ley, bueno, todo deber ser depende del ser. Entonces hay un primer tributo a Grecia, que es el logos, y ese logos se vuelve norma, ¿no? El deber ser depende del ser, cuando además de ser luz, esa luz, además de iluminar, da calor, que es la ley del amor, es la ley suprema, que era la que buscaban los romanos. Inclusive ellos lo intuían en sus mitos cuando se hacían hijos de Eneas, que era hijo de Venus, el amor. Bien, así cada cultura se alcanza a sí misma, no en la inmanencia de su propia cultura, sino cuando toca a Cristo. Pero esta realidad, que es la que da la cristiandad, solamente puede ser con Cristo. Es decir, unir a todos los hombres en un solo rebaño y un solo pastor es una pretensión mesiánica que solamente la logra Jesucristo. Justamente la hazaña del anticristo va a querer hacer la unión de la humanidad por la política, por la economía y, lo que más temible de todo, por la técnica. La unión mecánica del mundo, no espiritual del mundo. Estas tres divisiones que marcan San Pablo son importantísimas, porque hombre y mujer, en Cristo no hay hombre y mujer, es todo este drama de la política de género, de la política familiar, etc., donde el hombre, la parte antropológica, no es sí mismo, sino en el cristianismo.
fuera del cristianismo, empieza a degradarse la propia condición humana. La economía pagana, la economía sin Cristo, tiene una sola solución: la esclavitud. No hay ejemplo de una economía fuera de la cristiana que no se resuelva con esclavos. Lo llamemos como queramos, lo llamemos, por ejemplo, que el trabajo es una mercadería, como dicen los liberales, por lo tanto esclavo, o que el trabajo hace al hombre y generan una sociedad de trabajo forzado, como los comunistas, o como lo digan que es la flexibilidad laboral, pero siempre es que el proyecto cierra con la esclavitud. La desaparición de la esclavitud solamente puede ser donde no rige el cristianismo. Y también, por último, las luchas raciales. En Cristo no hay griego ni judío como antagonismo, solamente se da en Cristo. Sacado Jesucristo, se vuelve a todos los problemas raciales. Es decir, con la aparición del cristianismo y la debilitación de la cristiandad, volvió a aparecer la esclavitud después de 1000 años, volvieron a aparecer los problemas raciales, ¿no? Y se estableció la lucha de clases, amo y esclavo, las luchas raciales y la desintegración familiar, que es el último capítulo. Bueno, en esta circunstancia, los judíos, que es la lucha por el poder mundial, tienen la tentación para ser ellos, en los viejos términos, no para alcanzarse a sí mismos en el cristianismo, sino para alcanzarse a sí mismos fuera del cristianismo, de debilitar la sociedad cristiana, con lo cual vuelve el paganismo. Y las naciones cristianas también tienen la terrible tentación de volver al paganismo, y justamente las religiones nacionales, galicana, anglicana, etcétera, todas las que trae el protestantismo, la misma Rusia, ¿no?, cuando se hace una religión nacional, es la adoración del propio Estado representado por el líder. Y entonces quieren que las promesas mesiánicas le venga a su poder nacional, quieren ser el Israel de Dios, pero en términos del Antiguo Testamento. Y esto produce la destrucción de la cristiandad también. Ahora, una vez establecido esto, vuelto al paganismo por un lado y al judaísmo sin Cristo por otro, es inevitable, pueden triunfar eso y puede ser cada uno de ellos, pero es inevitable que Roma aplaste a Jerusalén. No tenemos más rey que el César. Bueno, el César los aplastó. Así que inevitablemente en la lucha por el poder mundial, cada vez que se quiere levantar un poder anticristiano o un nuevo Mesías, que no es el Mesías, ese falso Mesías, llámese comunismo, termina persiguiendo al pueblo judío. En este, como les pasó en toda la historia, empezando por César, no tenemos más rey que el César. En este estado, año 37, en plena Guerra Civil Española todavía, no se había cambiado el mapa con la Segunda Guerra Mundial, Membiel intuye el resurgimiento del Islam, cuando no tenían ningún país independiente. Estaban todas, hasta las grandes naciones, sometidas o a Inglaterra, o a Francia, o a España, o a Italia. Y él ve que todo eso, que por el evionismo, que por lo que tenía de ideología cercana al judaísmo, entre el cristianismo y el judaísmo, en España se da algo muy distinto, porque la clave es España. En España pelean, en lugar de pelear del lado comunista y del lado de los súbditos que se sublevan contra la colonia en problemas, pelean del lado de Franco, con el cual habían tenido guerra 20 o 30 años personal. Es decir, Franco había hecho su carrera en Marruecos, y sin embargo el califa de Tetuán
dice que Dios quiere que peleen del lado de Franco. Y bueno, la acción que tuvo la Guardia Mora y peleando del lado de la cruzada. Es decir, la última cruzada fue en España y la pelearon los musulmanes al lado de Franco. Hubo otra en Palestina, pero defendiendo el occidente no cristiano, digamos, el occidente como lugar, no como religión, que la pelearon los judíos. Esto es muy interesante cuando se ha perdido la verdadera esencia del cristianismo, ¿no? Pero aparecen estos dos personajes nuevos con la desaparición de los imperios centrales. Bien, entonces, ¿qué dice Menviel? Le pasa un poco como que a Dumas. Los tres mosqueteros eran cuatro. Y entonces los tres pueblos bíblicos eran cuatro. E interpola dos textos que se refieren al Islam y que son muy breves y los voy a leer. Un pueblo bíblico intermedio de gran importancia histórica, los maometanos, dice. Los llama maometanos. Esto es interesantísimo. ¿Por qué no dice los árabes? ¿Por qué no dice los islámicos? Y es justamente porque el nombre correcto de lo que se llama el Islam es maometano. ¿Por qué? Porque su profesión de fe tiene un solo artículo. No hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. No hay más Dios que Dios, no es distintivo para hacer una definición. Es común al cristianismo y al judaísmo. Lo distintivo es que Mahoma es el profeta. Por eso corresponde bien, es el primer hallazgo de Menviel, que lo llame maometanos. Dice una palabra también sobre otro gran pueblo bíblico, de gran importancia histórica, aunque secundaria, los maometanos. Vamos a ver cómo los incluye en este esquema que eran de tres. A nadie se le oculta el origen bíblico de los musulmanes, descendientes de Ismael, hijo de Abraham, por su esclava Agar. Es decir, le pone a los maometanos una raíz bíblica. Sí, Isaac no es la única, pero es la principal. Si Isaac heredó las promesas hechas por Dios, dice Menviel, a Abraham, de las que los judíos fueron vehículo y que lograron admirable cumplimiento en Cristo, los maometanos recibieron también una bendición de Dios que se cumple a través de las edades. Citas Génesis capítulo 17 y dice: he otorgado también tu petición sobre Ismael. He aquí que lo bendeciré y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 caudillos y le haré jefe de una nación grande. Ismael no es judío, ni es cristiano, ni es pagano. No es pagano porque viene de Abraham, después de que éste había salido de Ur de Caldea. No es judío porque aunque viene de Abraham, es excluido de las promesas hechas a Abraham. Y no es cristiano, como aparece evidente. Luego el pueblo que de él debe venir tampoco es ni una cosa ni otra. El Génesis preanuncia que su nación será grande y numerosa, e insinúa que será una nación eminentemente belicosa, no sólo por llamarla grande, sino por aludir a los 12 caudillos. Y la historia nos testifica con qué abundancia se han cumplido estas palabras, que significan el carácter intermedio y de grandeza bélica que le cabe al pueblo musulmán. Los maometanos han sido, en efecto, el intermediario entre la cultura pagana, no solo greco-romana, sino también del remoto oriente y de los pueblos cristianos. ¿Quién sabe, no han de ser mañana ellos, convertidos a la fe, los que reduzcan a Jesucristo las últimas naciones de la gentilidad? Los maometanos han sido, sobre todo, bajo su condición de enemigo exterior de la cristiandad, los que han mantenido la unidad heroica de los pueblos cristianos, contribuyendo así poderosamente a su esplendor y grandeza, como un azote externo que da coherencia interna. Aclaro yo. Y en el párrafo que aparece en la página 306 del mismo libro de Dictio, dice con gran optimismo: los musulmanes también entrarán en la iglesia. Un poderoso movimiento agita hoy al mundo musulmán. Este pueblo intermedio entre judíos y paganos ha tenido como misión histórica ser vehículo de comunicación entre Oriente y Occidente,
entre el paganismo y el cristianismo, pueblo belicoso, no sabemos qué suerte providencial puede caberle en estas luchas decisivas que se entablan entre los pueblos bíblicos. Pero es curioso advertir que mientras le agita por dentro un poderoso impulso de resurgimiento, se ve acercarse a potencias cristianas como España. A él le parece que eso es providencial. ¿Quién sabe si no es este el camino para introducirle definitivamente en el seno de la Iglesia? Lo deja como ambiguo y viendo, pero dice, esto puede ser. Yo establecí 8 características en el primer párrafo y 7 en el segundo, algunas se repiten. Primero, lo llama maometanos. Segundo, establece que es un pueblo bíblico, por lo tanto hay que verlo en la Biblia antes que en el Corán para ver qué va a pasar. Tercero, las promesas a Isaac se cumplen en Cristo, Agar e Ismael tienen su bendición aparte. No es judío ni cristiano ni pagano, es intermedio. El Génesis dice que va a ser una nación grande y numerosa. Y le dice, tú pondrás tu tienda frente a los demás. Todos estarán en guerra contra ti y tú contra todos. Y eso se ve desde Marruecos hasta las Filipinas. Pero lo principal no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Las comunidades musulmanas más importantes no son estados separados. Son la de la India, que son como 300 millones y que no tienen un estado aparte, y las de la China, que son 120 millones de la provincia de Xinjiang, y 5 repúblicas exsoviéticas como Kazajstán, Azerbaiyán, etcétera, que tienen 400 bombas atómicas en total. Eso no entra en los cálculos de nadie, pero es la parte del iceberg que está abajo. De hecho, están en guerra desde Marruecos hasta las Filipinas. Se extienden por el Ecuador. Son intermediarios culturales y pueden convertir a la fe y son un enemigo exterior, el azote de Dios, como decían en la Edad Media, que contribuye al esplendor y a la grandeza. No siempre fueron adversos, ni siempre, a veces tuvieron aliados a los judíos y otras veces a los cristianos. Por ejemplo, España cayó por la alianza de el hijo de Musa, Moisés, que era el jefe árabe de Túnez, tenía con una bereber de origen judío, Cajena, reina de los bereberes, un matriarca, un hijo que se llamaba Tarik. Tarik conquista España en 3 años. Y eran bereberes, es decir, los moros famosos de Mauritania, con un comando musulmán. Estos se alían con los arrianos, que habían perdido la interna del imperio visigodo con la conversión de Recaredo, y que creían que Cristo, como los arrianos, no era Dios, sino un hombre, así que había una afinidad en la fe. Pero después ocurre un hecho extraordinario, y es que es derrocado el califato omeya de sirios blancos y una corte imperial califal se traslada a España, que el último príncipe Abdelrahman, este era blanco, y se casa con la y casa a sus príncipes de su corte con princesas godas, en general católicas. Por ejemplo, la madre de Averroes era goda, el hijo de la goda, le decían a Averroes. Entonces ahí se produce una fractura de 4, que está en el origen de los reinos de Taifas. Los árabes blancos de Siria estaban más cerca de los católicos. Y los bereberes, los moros, almohades, después los almorávides, las sucesivas invasiones, estaban más cerca de la vertiente judaica. Por razones... Bueno, esto hace, por ejemplo, que un caudillo lefebrista del año 10, que era el Cid,
no defendía, defendía el rito antiguo, que era el rito mozárabe, ¿no? Es expulsado por el rey Alfonso VI, y los que lo reconocen como caudillo, el nombre de Cid es un nombre árabe, son este otro tipo de árabes. Bueno, es decir, había zonas de colaboración y de conflicto, no estaban siempre de un lado o siempre de otro. También España es el lugar de mayor trasvaso cultural, era la corte presidida por el rey Alfonso el Sabio, que tarea que siguió por lo menos hasta Felipe II. Felipe II fue un gran aprovechador, aunque lo quieren hacer parecer como fundamentalista e integrista. La colección más grande de libros árabes la tenía Felipe II, eran 2.000 libros que están en el Escorial. Y Alfonso el Sabio dirigía la corte de traductores de Toledo, donde pasaban las obras de Aristóteles a toda Europa. Por lo tanto, se daba esta función que dice Membiel en España mejor que en ningún otro lado. También tal vez en Sicilia, en Nápoles, donde estudió Santo Tomás, indicación del rey Federico Barbarroja, del emperador Federico Barbarroja. También fue una introducción, pero ahí esa vertiente era materialista. El materialismo entra en Europa por la medicina árabe de Sicilia. Bastante descreída era la corte de Federico. Bien, esto para hacer una breve referencia. Yo creo que la clave está en estudiar lo de España, que es ignorada por los grandes centros de Harvard y no tanto de Oxford, que sí le dedica mucha importancia, pero sí los norteamericanos. Bueno, por eso Franco pudo manejar el problema de otra forma. Sin Palacio era procurador en las Cortes de Franco, que era un sacerdote muy docto. Una de las líneas que yo diría es estudiar esa. Muy bien, entonces hemos hablado del tema bíblico. Ahora vamos a hablar de la segunda gran raíz, que es el hebionismo, la parte judeo-cristiana. ¿Qué era el hebionismo? Ahora se habla mucho de que nosotros somos judeo-cristianos. Nosotros no somos judeo-cristianos, nosotros somos romanos. Nuestra iglesia se llama católica, apostólica y romana, no judeo-cristiana. Eso es un abuso. Existió el judeocristianismo y fue muy importante. Era la iglesia de Santiago. Eran judíos de cultura y de raza y cristianos de religión. Pero nosotros venimos de San Pablo y de San Pedro, que llevaron el evangelio a la cultura greco-romana. Este judeocristianismo, que es legítimo respecto de la iglesia de Santiago, fue terriblemente perseguido por los fariseos primero y debieron huir de Jerusalén. Santiago el apóstol, el primer obispo de Jerusalén, fue asesinado por el rey Herodes y luego toda la familia, porque tenían la sangre de David y Herodes, los sucesores de Herodes no querían que hubiera, querían quebrar totalmente la línea sacerdotal que pasaba por el Bautista y la línea real y sacerdotal que pasaba por Jesucristo. Después se produce la caída de Jerusalén y la segunda caída de Bar Kochba, el hijo de la estrella, que se había sublevado en el 130, y el emperador Adriano ordena la expulsión, prohíbe a todos los judíos y también judeocristianos, obviamente, pisar Jerusalén. Eso fue un golpe terrible para la cultura judía y judeocristiana también, la caída del templo. Y acá hay un hecho muy importante que tenemos que destacar, es lo siguiente. La primera preocupación, los sacerdotes habían desaparecido, estaba roto. Y la línea de los reyes también. ¿Quiénes quedaban? Quedaban los maestros de escuela. El Ministerio de Educación quedó desparramado con escuelitas por todas partes. ¿Eso qué era? Los rabinos. Entonces los rabinos se reunieron y dijeron, bueno, tratemos de salvar la escritura.
traigan todos los libros de la Sagrada Escritura que tengan. Entonces conseguían 10 libros del Génesis, 7 del Éxodo y así. Y empezaron a leerlos en medio de la persecución romana, y los que había más versiones, que no era un criterio mucho porque podían responder al mismo el copista errado, los textos que tenían más copias similares los canonizaban. Resulta que lo que se usaba comúnmente en Palestina era la versión de los 70, que estaba en griego, ¿no? Los apóstoles hablan con frases, cuando repiten el Antiguo Testamento, hablan de la versión de los 70 en griego. Pero ellos no querían, estos rabinos, usar la versión de los 70. Entonces, ahí perdieron 10 libros del Antiguo Testamento. De los 72 libros del Antiguo Testamento, no admitieron como confiables ni el de Job, ni el de Tobía, ni los Macabeos, ni algunos capítulos del libro de Daniel, porque no tenían el texto hebreo, tenían solamente los 70. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, absolutamente todo. Se habla, pero no existe la versión de un evangelio de Mateo en arameo, porque la versión griega de Mateo tiene aramaísmos, como podían hablar. Entonces, eso significa, por lo tanto, el griego es una lengua sagrada, es una lengua de la Sagrada Escritura, y fue fundamental en la encarnación del Verbo como Logos. Es decir, el Verbo, antes de encarnarse en María, se encarnó en la palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios. Como no se encarnó porque no era carne, pero fue como una forma de ir descendiendo a la cultura humana, ¿eh? Bien, entonces se produce esta gran fractura. Aquí tenemos que corregir el primer error. La Iglesia Católica es la Iglesia Antigua. Es el pueblo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo que ahora es el pueblo judío es una salvación de un resto hecha por los rabinos. Pero cuando ellos tuvieron que recuperar esos 10 libros, que fue en el siglo VIII y IX después de Cristo, vinieron a buscar las versiones cristianas. Esto hay que decirlo también, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos el pueblo antiguo. Además de eso, y esto también para entender las cuestiones de los cristianos de Oriente, en cuanto a conservación de cuestiones culturales, coptas y arameos, también son los cristianos los que guardan esas antiguas tradiciones. Egipto es una palabra que viene de Ecopto. El verdadero nombre de Egipto es Copto. Y las construcciones de los cristianos caldeos, maronitas, etc., su lengua es en arameo, que es un idioma, era el idioma oficial del imperio persa, que no hablaba en persa, sino que hablaba en caldeo, porque los reyes de Persia reinaban en Babilonia, la habían conquistado Babilonia, y había pasado lo mismo que con la cultura greco-romana, ¿no? Los últimos emperadores romanos, durante 1000 años, Bizancio, se trasladaron a área griega, y el Corpus Iuris Civili, el mayor monumento de la cultura romana, su cuarto libro, que es las novelas, se escribió enteramente en griego, y dijo el emperador Justiniano, porque quiero que todo el mundo me entienda. Entonces el imperio persa, la lengua de la cancillería y la del Medio Oriente era el arameo, de la cual derivaron 18 idiomas, pasó como el latín y las lenguas romances. Bueno, los últimos pueblos que hablan en arameo, no como lengua litúrgica de la iglesia maronita, sino como lengua popular, es el pueblo de Malula y otro más, están desapareciendo en este momento. Siria. En Siria. Y también, bajo el gobierno de Bush padre, se destruyó en Mosul, que es la antigua Nínive, la iglesia de Santo Tomás llamado Dídimo.
Como también ocurrió con Montecassino, querían destruir un depósito de la tradición, que ahí se salvó, bueno, por una acción de los que defendía Montecassino, trasladaron todo a Roma y se salvaba ese depósito de tradición. Bien, entonces, ¿qué pasó con estos judeocristianos? Se fueron distanciando de la Iglesia Universal. Muchos se asimilaron en la gran iglesia cuando vino la dispersión. Y otros se distanciaron y tuvieron interpolaciones gnósticas y desarrollaron una cantidad de evangelios apócrifos. Los más importantes como antecedentes del Corán son el evangelio de Pseudo Mateo y la epístola de Santiago, inventadas, no son los de la Biblia. O legítimas pero interpoladas. Esto tuvo mucho que ver en el origen del Islam, estos leccionarios que eran. Entonces, llegamos así al siglo VI y empieza la aparición del actual Islam. Existían comunidades, había habido varios reinos, el reino de Palmira, de la reina Zenobia, lugares de novela, ¿no es cierto?, en el oasis de Palmira, y otros reinos que estaban entre el norte de Arabia y el sur de Siria. Uno famoso por las películas de Indiana Jones, el reino de Petra, la ciudad secreta de los nabateos, y otros lugares de ese tipo, donde se han encontrado bibliotecas importantes en arameo. Esto tuvieron muchísima importancia en el origen del Islam. Por ejemplo, muchos de los problemas de las traducciones de Aristóteles, que venían del árabe a España, no habían sido tomados directamente del griego, sino que estaban en arameo. Habían pasado del griego al arameo y del arameo al árabe. En las grandes escuelas de traductores de Edesa, que era, por ejemplo, el lugar donde había un rey que se convirtió, un rey leproso, Abgar, que se convirtió con la imagen de Cristo, con el velo del rey, que es uno de los arquetipos de la iconología. Bien, en todo ese mundo estaba judeo. ¿En qué era esta ideología judeo-cristiana? ¿Qué gran resentimiento tenían? Tenían un resentimiento contra la iglesia católica clásica, la gran iglesia la vamos a llamar, porque había promesas mesiánicas no cumplidas con la primera venida de Cristo. Y por lo tanto distorsionaban la segunda. ¿Qué eran? No había reunión del Israel disperso, al contrario, se había dispersado más. Continuaban las guerras, continuaba la tiranía, no había justicia para los pobres. Tengan mucho en cuenta, porque Evión es pobre. Las naciones no estaban buscando en Jerusalén la ley, sino en Roma. No había paz mesiánica. Y seguían estando los ídolos de la gente, sin destruir. Por lo tanto, ellos querían un gobierno terrestre al modo del Imperio Romano, hecho por ellos. Por eso hicieron primero la rebelión de Bar Kochba, que falló, y después una cantidad de intentos. Y eran un centro de conspiración permanente entre Bizancio y los persas. Usaban a unos y a otros para sus intereses. Y los otros los usaban a ellos también. Estos entonces, ¿en qué se diferenciaba de la gran iglesia? Que negaban la divinidad de Jesucristo, pero creían que Jesucristo era un gran profeta y creían que era el Mesías. No eran judíos, eran judeo-cristianos. Y los gnósticos, al revés. Negaban la humanidad de Cristo, porque la materia era mala y Dios no podía haber tomado una carne, era una apariencia, ¿no? De esto se haría una síntesis, pero las dos cosas opuestas aparentemente negaban el Verbo encarnado. Bien. Ahora, fijémonos en esta matriz evionista, todo el camino que tuvo en la cultura occidental. Les voy a dar dos ejemplos, por ejemplo. El marxismo.
El marxismo es un judeocristianismo de este tipo, un mesianismo terrestre. El proletariado ocupa el lugar del pueblo de Israel. La burguesía, el de los gentiles, que hay que exterminar y apropiarse de sus bienes, los bienes de los infieles, la propiedad privada. El capital suplanta la Biblia, es un pueblo del libro, pero el libro es el capital. Marx es el Mesías, el partido es la Iglesia. El segundo advenimiento, la venida del Mesías radiante, es la revolución. El hundimiento de la burguesía equivale a la caída de las naciones idolátricas. Y el milenio es la sociedad sin clases. Entonces, las naciones apóstatas del cristianismo han optado por un humanismo antiteístico que consiste en el orgullo de creerse elegidos por la gloria de sus propias obras, que es la esencia de los fariseos. La gracia sin mayor título por parte del elegido. Nos eligieron porque somos superiores, no nos eligieron para cumplir una misión. El ebionismo sobrevivió en el marxismo, donde los elegidos y los justos son los pobres en un marco secular. Ebión es pobre. Esto se da muchísimas veces en el hansianismo y en el calvinismo puritano, que es el origen de la democracia, es el pueblo el que gobierna. El islam, donde los musulmanes realizan la lectura judía de los profetas. En los santos de Cromwell, que oprimen a los irlandeses. En los peregrinos en Norteamérica, que exterminan a los indios. La tierra prometida es Norteamérica. El faraón es el rey Jorge. Ellos huyen en busca de una tierra prometida. Tienen el derecho de exterminar a los infieles y quedarse con los bienes de los infieles. Y esclavizar a los hijos de Cam, a los negros. Entonces, fíjense toda esta matriz ebionista. Ahora voy a leer de Castellani, cómo pone en el libro Cristo vuelve o no vuelve, cómo analiza en Norteamérica. Dice, la moral norteamericana corresponde, rasgo por rasgo, dice Castellani, punto por punto al mensaje de Mahoma y no al de Cristo. La misma comprobación se podría hacer con la literatura de los demás países protestantes. Lo cual omito, por no caer en prolijo. La profecía de Demestre, que es el que dice que eran musulmanes en el fondo, se ha cumplido en la moral y en la dogmática, y da las siguientes pruebas de esta afirmación. La creencia en un solo Dios inaccesible, supresión y falsificación de la mística, negación de la encarnación y en general del misterio, naturalismo, antisacramentalismo, apelo a la emoción y a la acción, socialización de lo religioso, todo esto en lo dogmático, más en lo moral, poligamia, no simultánea como los musulmanes, pero sucesiva por el divorcio, esclavitud, guerra santa, para imponer la democracia transformada en religión. Se pueden pelear cruzadas, pelean cruzadas por su religión, que es la religión democrática, y que trae como botín que se pueden quedar con los bienes de los infieles, los subdes, ¿no? Culto a la riqueza, energía bárbara de las ganas de vivir. Me remito a todos los que conocen a Norteamérica. La mentalidad actual del protestantismo degenerado es mahometismo cultural y religioso. Su cosmovisión o su mensaje no difieren del Islam, Castellani. Entonces, fíjense si es importante esta raíz ebionita. ¿Qué es lo que ocurrió respecto del judaísmo? Los judíos tenían una propuesta de Dios, que era recibir a Cristo y establecer un reino espiritual. Y un anhelo de ellos, que era realizar un imperio terrestre como el de Alejandro Magno o el de César. ¿Y qué les pasó? Los árabes se quedaron con su anhelo terrestre. Y los cristianos se quedaron con su promesa espiritual del reino celestial. Porque el Islam realizó lo que los judíos querían para ellos, pero no para ellos como sale siempre, sino para el hermano mayor, Ismael.
Entonces estamos, ahora tenemos que entrar, porque estos pueblos son todos hermanos, en la psicología de las relaciones fraternas, que está en la Biblia y que es otra tesis de Menviel. Menviel habla de Caín y Abel, habla de Ismael e Israel, habla de Jacob y Esaú, y habla del hermano mayor y el hermano menor de la parábola del hijo pródigo. El hermano menor representa el cristianismo y el hermano mayor representa el judaísmo, la palabra de nuestro Señor. Pues bien, no hay a priori uno bueno y uno malo. Hay un orden natural de que el hermano mayor en una sociedad agraria era el que podía trabajar y es por lo tanto el que manda y el que transmite la opinión del padre. Y hay circunstancias en que el padre elige para cumplir una misión a cualquiera de los hijos menores, al que pasa por ahí. Por ejemplo, si dijéramos un padre de 12 hijos, viene el tercero, el cuarto o el último, que es el que pasa por ahí, el mayor no está porque está trabajando, y le dice, lleva estas 12 empanadas y se las das a tus hermanos. Que él ha sido elegido este, y no es el mayor. Pero no ha sido elegido porque es mejor, ha sido elegido para cumplir una misión. Este menor dice, me eligió porque soy el elegido, en el sentido de que soy el mejor. Y por lo tanto me las dio a mí y yo no se las doy. O se las doy bajo un sistema de dominación. ¿Se entiende? Entonces establece de esa elección para una misión un determinismo. En algunos casos salió mal, como en el caso de Caín. Y en otros casos, como no hay determinismo y libertad humana, se produjo una buena solución. Por ejemplo, Esaú y Jacob terminaron amigos, Ismael e Israel enterraron juntos a Abraham cuando murió, los dos hijos de Abraham. El hijo pródigo, el hermano mayor, no quiso que entrase. ¿Recuerdan la exposición de Castellani, que tuvo una sorpresa? Castellani, después de explicar la parábola del hijo pródigo y decir que el hermano mayor se había negado a entrar en la fiesta porque no quería que el menor volviese y entrase en la casa, le pregunta a los chicos a ver si habían atendido. ¿Quién no quería que entre el hermano, quién no quería que vuelva el hermano menor? Entonces los chicos le dijeron unánimemente, el ternero cebado, porque fue a parar al asado. Justamente no, esto se dio, que puede haber una reconciliación en los hermanos, no hay determinismo en la cuestión. El hecho es que, pero el hermano mayor es el hermano mayor, si no se cumple la elección, si el cristiano no cumple con su deber, vuelve a mandar el judío. Esto que ha dicho el Papa Juan Pablo II de los hermanos mayores es así. Pero si ellos no cumplen, Ismael pisa fuerte, porque es el mayor. Y dice la Biblia, Esaú pisaba fuerte, ¿no? Y Jacob temblaba cuando venía el hermano mayor, cuando venía Esaú. Entonces se da esta cuestión en la dinámica de los pueblos bíblicos, y esto no se puede entender solamente viendo la versión judeo-cristiana o del levionismo. Hay que ir a la Biblia para entender lo que va a pasar. Bien, entonces, ahora vayamos a otros aspectos de esto mismo. ¿Por qué la extraordinaria propagación del Islam? Tan extraordinaria. Y porque el cristianismo estaba en casi todas partes muy enfermo. El pueblo cristiano estaba oprimido por los bizantinos, llenos de impuestos. El clero y la dirigencia eran herejes, monotelitas, monofisitas, nestorianos. Y el pueblo estaba mirando las disputas teológicas al margen de eso. El pueblo, lejos del sacerdocio, de la vida sacramental, tenía situaciones familiares muy regulares, dos o tres familias.
vastos sectores de la población estaban en poder de la usura, endeudado. Algunos pueblos habían encontrado en las herejías una identificación política para sublevarse contra el emperador bizantino. Les daban una salida a sus ganas de rebelarse contra la opresión imperial. Sobrevivía la esclavitud, a pesar de que ya repugnaba la conciencia cristiana del pueblo. Y gran parte estaba, la población era católica abajo, galo-romana, ítalo-romana, ¿no? Hispano-romana, y en el norte de África también. Pero la dirigencia en muchos lugares era arriana, que oprimía al pueblo católico. Entonces hubo un reino, por suerte, unos bárbaros no entraron arrianos, como la gran parte de los bárbaros que cruzaron el Rin, arrianos, cristianos pero arrianos, y se instalaron sobre ciudades, sobre pueblos galo-romanos, hispano-romanos, etc. Sino que los francos entraron paganos y se convirtieron. Al convertirse, el gobierno bárbaro era católico y el pueblo galo-romano era católico. Se hizo un reino muy fuerte que no tenía unidad interior. Entonces Carlomagno inmediatamente reconstruyó el imperio derribando todas las tiranías arrianas de todo alrededor. Eso lo hicieron en África los musulmanes, que estaban en manos de los vándalos y sus sucesores, eran arrianos. Entonces, venían los musulmanes y decían: quedan perdonadas las deudas con el usurero, el que se hace islámico no paga impuestos, quedan saneada la situación familiar irregular. Había blanqueo fiscal, blanqueo familiar, blanqueo impositivo, todo junto, ¿no? Liberación de toda esta cuestión. ¿Y dónde se frenaron? Recién en Poitiers se frenaron. ¿Por qué? Porque había algo sólido. Lo demás se derrumbó. Porque, igual que las naciones hispánicas, ¿no?, desde la ida de los austrias, el Estado estaba contra la sociedad, ¿no? El Estado de la Ilustración está contra nuestros pueblos. El Estado es de la Ilustración y nuestros pueblos son del Siglo de Oro. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pues bien, para ir terminando y viendo los problemas que puede ahora tener la propagación del Islam. El Islam le pegó una sacudida grande a Occidente y estableció una guerra que muchas veces, con ser externa, era caballeresca. Saladino y Ricardo Corazón de León, el Cid Campeador, hay muchos ejemplos buenos y de muchas veces de gran intercambio cultural. Y cumplió su rol de azote de Dios, de poner a la cristiandad en orden, la que se, ¿no?, y cumplir su destino. Si solamente existiera la, como dice la literatura francesa, no la de Massignon, que rescata lo espiritual, sino la que considera una herejía ideológica externa, no se podría haber dado que peleasen del lado de Franco. ¿Por qué? Porque lo lógico es que la derivación lógica de la única vertiente judeo-cristiana sería el socialismo árabe, que también existió, porque existía esa raíz. Pero podía haber un cambio espiritual. Y eso es que Franco y sus asesores, que tenían toda la experiencia del único país que le ganó al Islam, que era España, supieron manejar la otra vertiente, la del pueblo bíblico. Entonces, ¿cuáles serían las vertientes? Y con esto termino. La bíblica. La ebionita, que es la más peligrosa, como cuna del anticristo, y que ya hay mucho adelantado en el mundo moderno, desde el socialismo hasta el calvinismo, para crear una matriz común que sea la religión del anticristo. La espiritual mística de los sufíes, como temía Benson, que ahí está el hallazgo, lo que le llama la atención a Castellani. Menviel ve lo de pueblo bíblico, pero Castellani ve la conversión de Al-Jalá. Al-Jalá era un árabe del siglo IX, está en el libro de la psicología humana de Castellani,
que nunca vio un misionero cristiano y que leyendo el Corán dice, pero profundizando eso, dice: Mahoma es el sello de los profetas, pero el Corán dice que Cristo es el sello de los santos. El sello es el último y el más perfecto. Si es el sello de los santos, es Dios. Y yo quiero una unión con Dios. Y eso lo sostiene, y entonces el integrismo, la religión exterior, ¿no?, lo crucifica y lo martiriza. Pero el proceso duró muchos años, estuvo encadenado en la mezquita y escribió una cantidad de poesías que corrieron por todo el mundo y estaban reprimidas por la policía del califa de Bagdad, pero corrían en secreto, y esa es una de las raíces más profundas de la mística cristiana también, ¿no? Entonces este fue un cristiano para Castellani de bautismo de sangre, porque no llegó a bautizarse. La cabeza de él la recogió la madre del califa, que era una cautiva cristiana, ¿no?, que habían llevado al harén y había engendrado a este califa, la conservó. No sabemos qué pasó, pero se pudo, cuando cayó el califato de Bagdad, destruido por los mongoles, en el año 1254, la orden de represión de la Inquisición musulmana, digamos, desapareció, y ahí se pudo reconstruir toda esta mística. Esto que la otra versión francesa dice que no es importante, es importante también para tener como una posible raíz de evolución del Islam. La última, que no voy a tratar por razón de tiempo, es la raíz persa, Zoroastro, pero eso puede ser conmovido, y de hecho es lo que se está moviendo debajo del yismo, y lo dejo planteado, y es esto, que tiene más raigambre persa. Las categorías de luz y tiniebla, de bien y mal, de arriba y abajo, las usa el Evangelio. Vosotros sois la luz del mundo, ¿no?, que las tinieblas no reconocieron a la luz, vosotros sois de arriba, no sois de abajo, y la lucha entre bien y el mal. Eso para nosotros no tiene un sentido ontológico, tiene un sentido escatológico y moral. No hay dos principios, pero para unas vertientes musulmanas sí, porque tienen de abajo a Zoroastro. Entonces pueden estar hablando de la lucha de la luz y las tinieblas, pero le dan a las tinieblas no una zona de no luz, sino como un principio activo positivo. Bueno, esto, si se mezcla con la dialéctica hegeliana y con el marxismo, este socialismo, puede ser terriblemente corrosivo, ¿no? Puede dar una mala derivación. Lamentablemente las potencias occidentales han desencadenado fuerzas espirituales descreyendo ellos del espíritu. Esto es una responsabilidad muy grande de aprendiz de brujo, porque, por ejemplo, copiando mal a Franco, fomentaron el fundamentalismo islámico para romper los estados socialistas árabes, el de Nasser, el de Saddam, el de Kemal Ataturk, si pudieran. Y esto lo hicieron para quebrar al comunismo en Afganistán. Pero si se mezcla con otras vertientes, ¿no?, puede ser fuerzas incontrolables. Primero, antes de desencadenar fuerzas espirituales que no se pueden dominar, hay que crecer Occidente espiritualmente, que fue lo que hizo España, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál fue la causa de que España ganó la guerra, la única en 800 años? Y es que dio una respuesta integral, desde la mística hasta las balas, porque ya había cañones en la guerra de Granada, ¿no? Todo, la respuesta tiene que ser integral, teología, metafísica, economía, ¿no?, cultura, etc. Por ejemplo, el diálogo de Occidente ahora es, los musulmanes dicen, queremos hablar de religión. No,
no creemos en la religión, le dicen los occidentales. Bueno, ¿queremos hablar de filosofía? No. ¿Queremos hablar de política? Tampoco. Solamente nos interesa hablar de economía y en los términos que nosotros le imponemos. Bueno, entonces la respuesta es el terrorismo. Pero no solamente, sino que es una respuesta integral. Hay que ver que cuando Menviel escribió eso, en ninguno de esos renglones, ni en el político, ni en el militar, ni en el económico, ni en el social, podían hacer nada los... Eran los de, como la película de la Orden de Arabia, estaban en la Edad Media. Y sin embargo, a partir de la restauración religiosa, plantearon una batalla tremenda y tienen 44 naciones independientes. Y mucho más moviéndose. Entonces, tampoco interesan, para terminar, como enunciando los temas, los conceptos occidentales que nosotros atacamos seres o sociedades con sistema nervioso central. No tienen sistema nervioso central. El Islam tiene un sistema nervioso periférico que se... La unión se hace por una comunidad cultural que consiste que la enseñanza primaria es saber el Corán de memoria. Eso es lo que les da la capacidad de integrarse. Entonces no pueden ser controlados sistemáticamente porque no tienen sistema. Al-Qaeda, ¿no? No es un grupo, son miles de grupos con una chequera que lo financia. Pero no tiene un sistema nervioso central. Todo eso es periférico. ¿No es cierto? Bueno, se podrían decir otras cosas. Para ellos, desde el punto de vista estrictamente militar, no han ganado una batalla, pero vienen ganando la guerra. Porque la derrota significa no seguir adelante. Y es imposible, una vez que está desencadenado, ¿no?, que no sigan adelante, aunque tengan que poner 1 millón de muertos, como en Irán contra Irak primero y después en Irak segundo, etc. Entonces, si la victoria o del otro lado la derrota significa que el enemigo diga no pueden seguir adelante, ellos siempre van a seguir adelante, no importan las bajas. Y el arma principal no es el terrorismo, que están muy preocupados, quisieran que no existiese. El arma principal es la misma que la de Hispanoamérica, es la natalidad. Bueno, sí, muy bien. Nada más, muchas gracias. Sí, como no, lo que quieran. Bueno, el arquitecto Randle. El doctor Casobón. ¿Dónde colocamos a René Guénon? No lo podemos escribir. No, René Guénon falleció cuando el Juan Carlos Goyeneche estaba en Egipto invitado por el Toto Madero. Goyeneche tenía una biblioteca que podría haber fundado un instituto de cultura, porque tenía todas las obras de Asim Palacios, las vi ahí yo. Y justo llegó al Cairo, pide un diario cualquiera en francés, y estaba que había muerto Guénon, y fue al entierro, y le hicieron un entierro musulmán. Él buscaba la tradición primordial, ¿no?, y la había buscado en el catolicismo, era lo único del cristianismo que valía la pena para él. Los demás ya habían perdido la tradición. Después ingresó también en la masonería y por último se terminó haciendo islámico, murió así. Hay obras de él que pueden servir mucho, como la crítica al mundo moderno, otras no. Porque no murió en la ortodoxia. Y además en este tema, como para ir a nuestro tema que es el mundo musulmán, pero referido a él, hay un tesoro fundamental nuestro. Dijimos que lo griego, el alma de los griegos es el logos, y en los romanos es la ley, que terminan descubriendo que es el amor.
En los árabes, ¿cuál es? Es la oración. Ismael significa Dios oye. Esto es lo esencial. Ahora, ¿cuándo se alcanza a sí misma la oración? Cuando Dios responde. No simplemente cuando yo rezo. Por eso Agar lo llama a Dios Ata el Roy, quiere decir, el que me vio. Ella gritó en el desierto abandonada y Dios la miró y después le habló. Pero primero la miró. Esto es muy interesante. Porque el pueblo judío es un pueblo del oído, ¿no? Escucha Israel. Y el pueblo griego, el ideal es la visión, es un pueblo de la vista. En Cristo se juntan todas las culturas, porque es una palabra, oído, que se hace carne y la hemos visto. Es decir, la encarnación nos permite, en lugar de oír una palabra, que es lo lógico, ver también una palabra. Entonces, ahí le dice, Agar reza, y el hijo se llama Ismael, que quiere decir Dios oye, pero la Virgen, la Madre de Cristo, y Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, que hace un himno muy lindo. Bueno. De todas formas, tienen un tremendo devoción por la Madre de Jesús. Y creen en la concepción virginal de María. Y creen en el ángel Gabriel, que es el ángel que anunció a María. Y, por ejemplo, los ha conmovido mucho en la guerra del Canal de Suez. Ellos habían sido derrotados siempre por los judíos y cuando el Sadat ordena cruzar el canal, estaban derrotados prácticamente antes de cruzarlo, con un fatalismo. Y en ese momento se apareció la Virgen en la iglesia copta que está sobre la casa de la Virgen en Egipto. Cuando estuve en Egipto, ahí había una iglesia copta. Hubo una aparición en el barrio copto. Y copto quiere decir egipcio. Egipcio, y son los cristianos de Egipto que vienen de la época, bueno, racialmente vienen de antes del arabismo y del islam. Son los viejos egipcios hechos cristianos, que son ortodoxos, no son católicos. Entonces, cuando los musulmanes se enteraron de eso, sintieron como que el cielo estaba del lado de ellos y cruzaron el canal y recuperaron el canal de Suez y tomaron la línea Maginot, que se llamaba la línea Barlev, que era una línea de fortificaciones que estaba del otro lado, ¿no? Y desafiaron una cantidad tremenda de defensas judías en ese sentido. Pero lo que yo les diría es a ellos que la Virgen no los va a querer si maltratan a los coptos y a los otros cristianos. Porque en la semana pasada, con estos disturbios que hubo, 48 iglesias coptas fueron destruidas. Y yo creo que es una mano extraña que trabaja en el sentido distinto de que aconseja el doctor Casaubon. Es decir, quisiera poner una cuña ahí. Pero si hay una salvación, seguro. No solo para ellos, para nosotros también. Justamente para volver a Membiel. El padre Sánchez Abelenda, que es el que hace el estudio preliminar de esto, de los pueblos bíblicos que acabo de comentar, lo fue a ver cuando estaba agonizando. Y le dijo, padre, usted está muy mal, así como era de don Franco, ¿no? Un poco bruto, podemos decir. Se va a ir. ¿Qué testamento nos da? ¿Hay solución? Entonces Membiel le dijo, esto me lo contó Sánchez Abelenda a mí, humanamente ninguna. Y si no hay humanamente, quiere decir que va a haber una intervención divina. Sí, va a haber una intervención divina. Pero ¿en qué podemos fundarnos para tener esa esperanza? Que es sobrenatural, no es optimismo, ¿no? Porque optimista no se puede ser, pero hay que tener esperanza. Y dice, en una sola cosa, le dice Membiel, en la devoción del pueblo a la Virgen María, del nuestro. Bueno, eso también sirve para el otro caso. Si hay lo que Membiel anhela, que es una conversión de ellos, seguro que va a ser por ahí.
El Padre Espirito tiene un estudio muy importante que salió en Micael sobre la Virgen María en el Islam.